Galilea Montijo ha conquistado la televisión mexicana con sus distintas participaciones como conductora en programas estrella de Televisa. A pesar de que el panorama laboral de Montijo es muy alentador, ha sufrido en algunos de sus proyectos por no saber hablar inglés. Las complicaciones con dicha lengua han truncado sus deseos de trabajar en Estados Unidos, pues, aunque ahora pueda presumir que es colaboradora de la plataforma Latinus, la cual está enfocada en el país vecino, recientemente declaró que ha sufrido discriminación por parte de la gente latina que habita en la nación del norte. La conductora de hoy señaló que en Estados Unidos ha intentado comunicarse en español con personas de origen latino, pero solo le hacen gestos y la ignoran. Montijo expresó que es lamentable que la comunidad de habla hispana en Estados Unidos discrimine a sus connacionales cuando viajan al país liderado por Donald Trump a pesar de que tengan el mismo origen. Galilea ha demostrado que le gusta viajar al país vecino para comprar ropa o pasar sus vacaciones. Sin embargo, estas constantes visitas y los cursos que le ha pagado Televisa para aprender el idioma no le han bastado para dominar el inglés. Aunque pareciera que no le importan las críticas por su nivel de dicha lengua, los proyectos en los que participa la llenan de nerviosismo por tener que echar a andar sus conocimientos. En octubre de 2019, después de que los ejecutivos de la televisora de San Ángel le pagaran clases para aprender inglés, Galilea se atrevió a tratar de traducir lo que decía Latoya Jackson en el programa Hoy. La hermana del fallecido cantante Michael Jackson estuvo como invitada en el matutino de Televisa y participó en una sección del programa. Galilea Montijo se notó nerviosa al momento de interactuar con Latoya Jackson y de darle a entender lo que otros participantes de la dinámica decían en español. Para suerte de Montijo, en la sección no estaba sola y el conductor Mauricio Mancera la sacó de apuros. No obstante, en redes sociales las críticas contra el inglés de Montijo no se hicieron esperar y le recomendaron que tomara cursos intensivos del idioma en lugar de invertir su dinero en ropa. Además del proyecto Latinus, Galilea también está en aprietos, porque la nueva temporada de Pequeños Gigantes está enfocada en Estados Unidos y varios participantes hablarán inglés, con lo que tendrá que interactuar en esa lengua e intentar comunicarse con los concursantes de manera fluida.